Inicia las clases y los pases escolares se vuelven uno de los elementos fundamentales para el traslado de los jóvenes hasta sus lugares de estudio o hasta sus casas. Sin embargo, muchos aún no cuentan con la TNE, por lo que movilizarse muchas veces les significa un importante gasto diario. El año pasado no estudié, así que ahora es mi primer año después de unos cuantos atrás, así que por eso tengo que sacarme la foto. Le digo al chofer si me puede llevar por 200. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero me arriesgo. Primera vez que tengo que voy a tener pase en realidad. Sí, 2100, la victoria acá. Para los estudiantes de enseñanza superior se emplazarán distintos puntos de captación fotográfica para la tarjeta nacional estudiantil, para que así los jóvenes que aún no han hecho este trámite puedan hacerlo en los distintos CFT, institutos y universidades de la región. Estamos haciendo el llamado a todos los estudiantes que están en primer año de educación superior y que en el mes de enero no pudieron participar de la captura temprana para tener su pase escolar al máximo tiempo posible, que lo hagan ahora. Las instituciones de educación superior pueden establecer contacto directamente con nosotros o con la empresa que está a cargo de esta logística, que es la empresa IMAGE, y así programar que tengamos puntos de toma fotográfica en cada una de estas casas de estudio. Contar con el pase escolar permite que los alumnos puedan acceder a la tarifa rebajada del transporte público las 24 horas de los 7 días de la semana. Nos facilita más lo que es el dinero. Por ejemplo, yo no soy de acá, de Temuco, y tengo que viajar constantemente y me hace una ayuda al momento de tener que pagar, porque no muchos tienen los recursos para poder pagar y es una ayuda bastante pulenta, se podría decir, bacán. Cerca de 35.000 tarjetas nuevas se entregarán tanto a estudiantes de educación básica, media como superior en la Araucanía. Sin embargo, este nuevo proceso de captación fotográfica no es para alumnos de colegios y liceos. Ellos deben acercarse a oficinas de la TNE. Desde octubre del año pasado estábamos en periodo de captura temprana para estudiantes de básica, los estudiantes que hacen cambio de ciclo, en este caso los de quinto y primero medio. Si no alcanzaron a hacerlo en ese periodo, también tuvimos un periodo ahora hace dos semanas atrás, también de captura normal. Pero si no alcanzaron a hacerlo por diversas razones, pueden acercarse a la oficina de IMAGE, que está en Claro Solar 450, y allí pueden sacarse la foto para tener su pase escolar. A partir del 1 de junio, todos los estudiantes deben contar con su pase escolar 2016 para acceder al rebaje de los pasajes del transporte público, un beneficio que tienen sin distinción de horario todos los días del año.